Esloras. Vas a ver barcos. Estamos en Posadas, provincia de Misiones. Hoy aquí en Esloras vamos a presentarles una nueva embarcación, una lancha open motorizada con un motor fuera de borda de 40 HP. Se trata de la Nikita 470. Te la vamos a presentar, te vamos a contar todas sus características y lógicamente la vamos a navegar en este imponente río Paraná. Contanos hoy qué es este producto que ya estamos viendo en pantalla. La Nikita 470 es uno de nuestros productos más vendidos. ¿Por qué? Porque es un inicio de gama. Toda persona que quiere entrar a la náutica entra perfectamente con esta lancha. Es una lancha que es dócil, es muy fácil de manejar, tiene un buen peso, tiene un buen tamaño para poder trasladarla en un auto. Tiene una manga de 1,84 m y les es fácil la maniobrabilidad, digamos, en tierra o para subir la lancha. Además, es una lancha linda para poder transportar 4 y hasta 6 personas. Esta lancha está construida 100% en fibra de vidrio con el piso de fenólico salpicado, laminado por arriba y por debajo del fenólico para que esto sea impermeable. Sin embargo, el astillero ya está llegando en este momento a hacer un piso matrizado a térmico y completamente de fibra para evitar el tema de que se pudra el piso a lo largo del tiempo. Tomando en cuenta con que es una embarcación de lo más pequeña que puede andar en nuestro río, anda muy bien. ¿A qué me refiero con que anda muy bien? Tiene una quilla en B bien pronunciada, es una navegación que es muy amable, es una navegación muy cómoda, no golpea la embarcación, atraviesa muy bien las olas y tiene una navegación que es ligera, es decir, sale rápido al planeo, tiene una salida al planeo que es prácticamente automática. Como cualquier embarcación pequeña, hay que equilibrar el peso, ¿sí? Pero equilibrando el peso y haciendo las cosas del modo correcto como se deben hacer en la navegación, va a ser una lancha que va a dar muchísima satisfacción porque es linda para viajar, para trasladarse y es una embarcación que entre dos personas la pueden manejar tranquilamente o hasta bien uno solo. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. ¿Qué motor tiene esta unidad y cuáles son las opciones de motorización también? El rango de potencia admitido de esta embarcación es de 40 a 90 HP según Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, nosotros te recomendamos colocar de un 40 HP como mínimo y un 60 HP como máximo. Un 70, un 75 se lo puede colocar tranquilamente, pero ya entra dentro de lo que sería una potencia ociosa porque hasta un 60 HP se puede utilizar bien. Con un 40 caballos vamos a transportar bien 4 personas más la carga. Es ideal para eso. Con una velocidad promedio de 45 o 49 kilómetros por hora finales. Sin embargo, si le ponemos un 50 o un 60 HP, vamos a lograr ya poder hacer, por ejemplo, deportes náuticos, poder sacar un skip o hasta bien también cargar 6 personas. El rango de potencia que nosotros recomendamos a la gente colocar es de 40 a 60 HP. Embarcación, con qué equipamiento, qué es lo que trae desde astillero y cuáles son todas las opciones que Náutica Aire Libre le ofrece al cliente para equiparla.
Mira, desde el astillero ellos ofrecen una lancha completamente base. Nosotros la ofrecemos desde base con tapicería completa, con el opcional de poner butacas giratorias o back to back. Accesorios que se le pueden agregar a la embarcación son muchos. Desde un techito bimini, el cobertor, podemos agregarle equipo de música, ecosonda, luces internas de navegación, posacañas, posavasos. Y todo esto son cosas que nosotros vamos adecuándonos y customizamos la lancha según el gusto y la necesidad de cada consumidor. ¿Qué es lo que está ofreciendo Náutica Aire Libre para adquirir este producto? Para adquirir una Nikita 470 nosotros tenemos un plan que es 100% financiado en 50 cuotas y sin interés. Tenemos un sistema de entregas anticipadas que es a través de una subasta y por otra parte se hace un sorteo entre los miembros, plan 100% financiado, y se va entregando a medida que van saliendo sorteados o a través de la subasta de cuotas o bien cuando la persona termina de pagar. Esta es una de las formas. Después todo el resto de ventas convencionales también tenemos. Tenemos buenos descuentos para contado efectivo, toma usados, ya sean autos, lanchas, motos de agua o motos de calle. ¿Qué quisieras recomendar o destacar de esta embarcación como conclusión final? Principalmente la versatilidad y la facilidad que tiene para poder trasladarla. Es muy fácilmente traileable porque es fácil de manejar. Y recomiendo esta embarcación para una familia de 4 personas, es lo ideal. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. La prueba de esta lancha que estamos compartiendo en Esloras la hicimos en las aguas del río Paraná, frente a la ciudad de Posadas, en Misiones. Les detallo las principales características de esta Nikita 470 que nos presentó Náutica Aire Libre. Eslora 4,70 m, manga 1,84 m, puntal 91 cm, calado 35 cm, peso sin motor 300 kg. Rango de potencia 40 a 90 HP. Combustible, tanque portable de 25 litros. Habilitación, 6 pasajeros. La Nikita 470 tiene un fondo en V que va moderándose hacia la popa, lo que le permite una navegación suave, al tiempo que puede operarse satisfactoriamente con bajas potencias. El interior, muy cómodo y amplio para la eslora. Puede configurarse con 2 butacas adelante o 2 asientos back to back como la unidad testeada. Además, cuenta con un considerable francobordo gracias a su diseño, donde se tuvo en cuenta la seguridad para los ocupantes. El bien dimensionado parabrisas envolvente ofrece una adecuada protección a los ocupantes. La Nikita 470 está construida de modo artesanal con fibra de vidrio y fibra Robin y tiene el piso matrizado. Es una lancha de fácil traslado en tráiler, fundamentalmente debido a su escaso peso, ya que sin motor pesa 300 kg y 380 kg con el motor de 40 HP. La probamos con la menor potencia, en este caso un Mercury 2 tiempos de 40 HP. Tiene 3 cilindros en línea, 644 centímetros cúbicos y un peso en vacío de 80 kg. A 4000 RPM, una velocidad crucero de 19 nudos. A fondo dio 5.800 vueltas y alcanzamos los 26,5 nudos. El dato muy a favor de esta lancha Open es la posibilidad de navegar por arriba de los 35 km por hora, con un consumo estimado que no supera tan solo los 8 litros hora. En el caso de necesidad de más carga, la potencia puede subirse y llegar a los 90 HP. Para finalizar este comentario, tenemos que recalcar que la Nikita 470 con 40 HP de potencia es un recomendable equipo para navegar con gran economía de combustible, además de una buena relación precio-producto. Esta es una lancha que comercializa Náutica Aire Libre, desde Posadas y para todo el país.